batalla. Bandido, Jack Evans, qué manera de tener un evento estelar. Adrenalina y Willy Banderas. Platica entre Willy Banderas, Crazy King y Adrenalina. Willy Banderas es un luchador que se ha forjado en la lucha extrema, un luchador que se ha ganado un lugar importante en las luchas estelares. Y ahí lo vemos, a ese Willy Banderas, un gran luchador. Vas a demostrar, vas a ver lo que te va a demostrar este luchador, que ha tenido un crecimiento importante desde hace 4 años, que comenzó en las luchas en las primeras como un luchador tímido, y hoy lo hemos visto crecer de una forma impresionante. El caso de Adrenalina es otro luchador que también ha abierto puertas, se ha metido en esa lucha libre a nivel nacional, ha ido creciendo al igual que Willy Banderas, pero a mí el que más me llama la atención y del que mejor hablo es de Willy Banderas, este luchador que me ha impactado el crecimiento que ha tenido y lo que le ha dado al público, convirtiéndose en un luchador extremo también, un luchador que domina todos los espacios de la lucha libre. Ahí está, el campeón de DTU. El campeón de DTU, así es. Es el campeón de DTU. Se ve sorprendido Adrenalina después de ver a este Crazy King, que como bien lo dices, vaya luchador con crecimiento, vaya luchador que ha demostrado grandes cosas, el público lo quiere, pero bueno, al que quieren ver, nunca habían visto en Guadalajara, nunca lo habían visto. Nunca lo habían visto. Nunca habían visto en Guadalajara. Ha venido en esta faceta y el público está vuelto loco. Creo que hoy más del 50% de los aficionados, en cuanto se dieron cuenta que venía el bandido, aprovecharon, porque es un luchador internacional, es un luchador que va a Japón, que está en las empresas norteamericanas y hoy llega a Guadalajara, y es por eso que el público está apasionado con el bandido. Cuídese las carteras. Es uno de los 10 mexicanos más buscados, mexicanos a nivel mundial. En la lista se encuentra Penta, The King Ray Phoenix, Rush, Dragon Lee, Bandido, Flamita, se encuentra Daga, Puma King, y ahí se sigue Rey Horus, Bestia, Aerostar, Drago, pero prácticamente son los más buscados. Bandido, que actualmente tiene contrato con Ring of Honor, con New Japan, que le hemos visto trabajar en el Madison Square Garden en Nueva York, junto con Flamita, los Mexa Blood, que fueron los primeros campeones de parejas mexicanos en el Progress de Europa. Ha participado en el torneo de los mejores de Strong Style en Progress, en Fight Club también ha luchado. Ha luchado en Japón, ha luchado con Dragon Gate, prácticamente ha luchado en todo el mundo. Todas las empresas mexicanas, incluso AEW cuando lucharon en All In, buscado, WWE lo ha buscado. Él se quedó en México y dijo, voy a luchar como independiente. Y hoy lo tenemos en Guadalajara en el primer aniversario de Promociones Impact. Sí, junto con Rush son los únicos mexicanos que tienen contrato. Y Dragon Lee. Y Dragon Lee en Estados Unidos, en esta empresa que mencionas, Raw, y también en México. Vaya forma de estos mexicanos de robarse el panorama internacional. Aquí Willy Banderas derribando al bandido. Un bandido que está demostrando gran calidad y que está apasionando. Willy Banderas quiere volar. Aquí prepara y lo hace en un mortal espectacular, brincando la segunda cuerda y se avienta de forma elegante. El bandido también quiere volar. Vamos a ver si anima. Sí, aquí viene. Está molesto con lo que hizo Willy Banderas. Aquí está tomando vuelo. Lo plancha, pero Willy lo abraza como a un bebé y lo azota de fea forma en el centro del cuadrilátero. Viene el Willy Banderas demostrando esa calidad. Jack Evans le ayuda. Aquí viene el giro. Un sentón sobre el bandido. Lo mismo hace Jack Evans. Y vean qué forma de dar patada a Willy Banderas y caer sobre el bandido. La cuenta y dice, no, espérate, no te quieras llevar el mérito. Y vean ustedes el azotón que le pone sobre el bandido. Venía a la cuenta, pero rápidamente está ingresando Adrenalina. Y ahí está, intercambio de golpes. Vaya, vaya lucha loca. 5 luchadores de 5 esquinas, prácticamente lo podemos decir. A la segunda cuerda, Crazy King, las patadas del campeón de TU. Hoy que vemos a este campeón de TU, también importante que, por ejemplo, cómo evolucionan las generaciones luchísticas, porque recordamos con DTU a Crazy Boy, a Joe Leader, después a Aeroboy, que hoy lo acabamos de ver en este aniversario
de Promociones Impacto, Violento Jack y ahora estas generaciones, sin olvidar a Flamite, que también estaba luchando ahí, sin olvidar a Cíclope, Pesadilla, Miedo Extremo, ¿cuántos no han salido de Destrucción Total Ultraviolenta? Viene tratando de conectar a la quijada sobre Willy Banderas. Provoca que se tropiece de los Guanatos, ¿correcto? Así es, el Guanatos Style. Ahí están, bueno, Guanato, los Guanato Bro se llamaban. Los Guanato Bro, esta es la asociación. Y qué golpes acaba de dar Adrenalina. Con la silla o el piso. No alcanzo a distinguir con quién, pero se levanta. Está de pie, es un guerrero. Completamente Adrenalina, es lo que corre en su sangre. La gente se lo provoca. Adrenalina total, un solo brinco. Tercera cuerda, lo pesca. Se lo lleva con las tijeras. Cuéntale rápido, una, dos. Tendido como bandido. Si hablamos de los hombres que también participan en esta lucha, hay que mencionar la trayectoria de Jack Evans, un luchador de la Hart Foundation que llegó cerca del 2009-2010 aproximadamente al territorio mexicano de la mano de Conan el Bárbaro, la Legión Extranjera, X-Pac, Kenzo Suzuki, Teddy Hart, pero que también previo a esto había luchado en New Japan algunas veces hasta con máscaras, en Ring of Honor, en generaciones en las que luchaba Super Crazy, Eddie Guerrero, CM Punk. Posteriormente lo vimos ya como independiente, perdió la cabellera en el 2017 en manos de Bestia 666 en The Crash, lucha libre, lucha underground, y hoy lo vemos otra vez trabajando con el Liga Elite, Triple A, como independiente. Vaya luchadorazo lo que mencionas, luchadorazo, trayectoria. El hombre elástico, un hombre goma. Es el hombre de hule, como bien lo mencionas, que hace radiar y es el más guapo para todas las que están en Guadalajara, un luchador elegante, un luchador sensacional, o como lo mencionas, este Jack Evans, y que vaya que vuelve locas a muchas enfermas. Ahí está el castigo del bandido sobre Adrenalina, y ahí está, lo mencionábamos, ingresa el hombre elástico, Jack Evans, que vaya forma de luchar, aquí toma al bandido, lo carga de forma espectacular, un puente sensacional que lo va a culminar, le va a repetir la dosis, sí señor, ahí lo prepara de bandera, ahí está el azotón bien llevado de parte de Jack Evans sobre el bandido, la cuenta de dos, y parecía que el bandido se iba eliminado. 2 segundos solamente, Jack Evans, que en su momento también recordamos con los Güeros del Aire, con Angélico. Ahora acabo de ver luchas de él en Monterrey, en Riot, lucha libre, la mejor independiente de Monterrey. Lo vimos con Sammy Guevara y dice, se burla, pistolita de agua, va corriendo, toma vuelo, mortal. Jack Evans. Doble lazo al cuello, pero Crazy King se queda detenido, avienta Adrenalina, Willy Banderas del otro lado, se impulsaba con la segunda cuerda, lo detiene, lo está cargando hacia atrás, cayendo con el cuello. Vaya golpe, hasta el público, se escuchó el silencio, el grito de dolor, de preocupación de parte del público, porque fue un duro impacto el que recibe Adrenalina, no se mueve, se queda fijo, y ve usted, ahí está castigando a los dos, Crazy, y nada más quedan dos la cuenta. Qué fortaleza de parte de este Crazy King, que pudo llevarse a Willy Banderas y Adrenalina, y quiere volar, está Crazy preparando el vuelo, y viene con ese tornillo dando sobre Willy Banderas, este Crazy King. Y hay que decir que está complicado porque alrededor del ring hay mucha agua. Esto complica un poco los lances a los luchadores, que no les importa y siguen arriesgando la vida arriba del cuadrilátero. Ya regresa Jack Evans, ya regresa Crazy King. No recuerdo alguna otra parte del país donde estos elementos ya se hayan topado. No la recuerdo. Viene el momento en la que conecta patada de izquierda. Responde Crazy King con ese codazo. Busca Jack Evans con una patada al estilo taekwondoín, que tomaba vuelo, pero agarra aire, agarra vuelo, vuelve a conectar 3, 4, 5 patadas, tambalea Crazy King, va buscando, alcanza a derribarlo, Jack Evans toma vuelo de nueva cuenta, impulsa sobre las cuerdas, sale de bandera, por encima de la tercera, se queda en la ceja del ring, bloquea el castigo, codazo de izquierda, en medio de segunda y tercera, hacia afuera, con una especie de rompecuellos, dos, cerquita la tercera. Vaya forma de resistir, Crazy King se avienta de cabeza en el cuadrilátero, vaya que está Crazy, se avienta porque dice, no sé cómo aguantó, ahí pide Jack Evans, algo le está fallando, la medición, pero el referee se acerca y dice, no, todo bien, está Jack Evans levantándose, ya lo incorpora Crazy King, aquí prepara un castigo que puede ser final con lo castigado que está, pero se le zafa y viene el puente olímpico, bien llevado esto que maneja Jack Evans, y viene la cuenta de 1, 2 y no se rinde Crazy King, levanta la mano y dice, tengo fuerza
para más lucha, para darle más emociones al público de la Arena Jalisco. A la esquina, segunda cuerda, Jack Evans busca el tensor de la tercera cuerda. Ya lo logró, ya lo consiguió, pero llega el guanato. Se lo lleva con la pasada, termina cayendo, calculado perfectamente. Bandido en contraadrenalina, Spanish Fly en corto. Spanish Fly, mosca española, una, dos, dos. Yo pensé que era el tercero, pero no. Vaya forma de llevar las acciones. El público, un silencio total porque está disfrutando la lucha. Viene la patada de canguro, bien llevada de parte de adrenalina. Willy dice, yo doy patada de carnero. Willy se está incorporando. Jack Evans lo está esperando. Lo está esperando recargado en la cuerda. Se levanta rápidamente Willy Banderas. Falla el antebrazazo. Aquí lo recibe con esa patada que da en el abdomen de este Willy Banderas. Un giro total de parte de Jack Evans, que es un luchador elástico totalmente. Un luchador que sorprende con movimientos constantemente. Ya lo pone ahí en la ceja del ring, viene a preparar un castigo, pero Willy se está incorporando, no se da cuenta Jack Evans, y ya está Willy, lo está montando, viene el bandido también, y ¿qué van a hacer? Patada por la espalda de bandido. Este es un edificio de tres pisos, edificio de tres pisos, una torre, y no, qué fuerza de bandido, sí. Lo levanta, no, adrenalina. A la tercera, adrenalina, lazo al cuello, pero se queda el escorpión completo que alcanza Willy Banderas. Apenas se levanta, se estaba incorporando cuando llega Crazy King, la pasada que termina con una rompecuellos. Adrenalina a la esquina de la tercera, Canadian Destroyer, todos están tendidos. ¿Quién es el primer valiente que se va a levantar? La gente aplaude, la gente enloquece. Está la cuenta de parte del referee, está la cuenta de parte del referee. Ahí está, 5, se está contando porque ninguno se levanta. Parece que los 5 están rendidos y el público contando porque no se ve alguna reacción. Y ya rápidamente, los cinco se levantaron en el mismo momento cuando el público ya pensaba que todos iban a estar eliminados. Les queda fortaleza, les queda energía. El bandido le pide aplauso al público y el público lo hace. La patada de parte de Jack Evans va sobre Crazy King, lo lleva a las cuerdas, pero hay más fortaleza de parte de Crazy, que le dice, espérame tantito. Espérame justo, dice Crazy King. ¿Qué quiere hacer? Salió del cuadrilátero, sale de mantequilla, está resbalando Jack Evans, no sé qué está haciendo, va corriendo de un lado, Jack Evans cayó en la trampa, conecta la patada, rodilla, sale a la ceja del ring, DDT en la ceja. El Guanato Style acaba de subir Willy Bandera, el tope con DDT. Tope con DDT, bandido, ya apunta, adrenalina, lo detiene con sus rodillas, lo intenta poner sentadito. Como si fuera la primaria, en la tercera cuerda, va corriendo sobre él, se impulsa el Mosca Española, después de que rebotaba en la tercera. Ya se acabó, Emanuel, se acabó. No. ¡Ay! ¡No se acabó! Dos palmadas y media, la tercera estaba en camino, que alcanza a rebotar. Esto no se ha rendido, la gente grita si se puede, adrenalina, tiene el apoyo de la gente, el apoyo de la casa. ¡Parado! 4.50 reacciona ante el momento de astucia de bandido que se quitaba. Pasta de reversa, la detiene, no conecta. Golpe con el codo, al rostro, lo corre. Atlántida, lo consiguió la Atlántida. Rodilla a la cara, ¡pum! Qué fortaleza de parte del bandido. Nos está demostrando que tiene una fortaleza, un corazón impresionante. Ahí viene el puente olímpico. Se lo lleva adrenalina. 1, 2, 3, adrenalina fuera. El bandido se lleva la victoria de forma espectacular. Bandido se está robando al público de Guadalajara con ese movimiento. Un puente bien realizado de forma sensacional. Bandido se lleva la victoria. ¡Qué triunfo! ¡Qué lucha! Me voy encantado de Guadalajara. Y creo que la afición se va contenta, se va feliz. Los luchadores entregándose al 100%. Esto es Promociones Impacto. Para que sigan al pendiente de las próximas fechas a través de las redes sociales. Porque sé que vienen más fuerte en sus próximas carteleras. Gracias a que la gente respondió. Otra más, Emanuel. 4 luchas recompensadas con dinero. Impresionante lo que acabamos de ver. Impacto
no se midió, se lució y el público lo agradece. Vaya forma de entregarse de todos los luchadores. Se acabó la morralla de Guadalajara después de tanta que le han aventado a los luchadores. Público agradecido con lo que vio arriba del cuadrilátero. Y nos vamos con una grata impresión que ha dejado impacto para todo el público de Guadalajara. Señoras y señores, gracias. A nombre de Manuel, ¿cómo te seguimos en redes sociales, Emanuel? @emanueloso, así tal cual me puedes seguir en redes sociales, en Facebook como Emanuel Cedillo, al igual que el Instagram. De esa forma me puedes seguir para llevarle lo mejor de la lucha libre, porque nos dedicamos al 1000% a la lucha libre. Emanuel Cedillo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter, La Esquina Network. Hasta la próxima.